lugares deben estar apagados en silencio. Voy a sentarte. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Voy a comenzar por devolverle a cada una de las partes, tanto al panel así como a la defensa, toda aquella evidencia documental que ofrecieron al tribunal. En el caso del FEI estoy devolviendo 9 sobres Manila, así como 3 cartapacios o carpetas color marrón por conducto del alguacil. Si me confirma el fiscal Núñez Corrada que hemos devuelto toda aquella evidencia documental que le fue entregada al tribunal. Así su señoría, así mismo es. Muy bien, entonces, licenciado Padilla, usted le ofreció al tribunal y le vamos a estar devolviendo 3 carpetas blancas, así como un grupo de documentos que tiene una presilla por conducto de algo así. Tan pronto lo reciba, si nos confirma para efectos del récord que se le devolvieron todos los documentos ofrecidos al tribunal, se lo agradecemos. Inmediatamente, señoría. Está todo completo, ¿no? Sí, sí. Por parte del Ministerio Público, señor, está todo completo. Igualmente por este abogado, señoría, licenciado Padilla. Muy bien, muchas gracias. Bien, tal cual les había expresado, ¿verdad?, en horas de la mañana, el tribunal le va a dar oportunidad a las partes a que puedan ofrecer sus argumentaciones. Vamos a comenzar en el orden, ¿verdad? Vamos a escuchar primero al Ministerio Público y luego le vamos a dar la oportunidad a la defensa. En el caso del Ministerio Público tengo 2 fiscales, así que el tribunal lo que sí le va a solicitar es que entre los fiscales decidan cuál de verdad ellos se va a expresar para entonces escuchar a uno de ustedes. Y luego pues vamos a darle la oportunidad tanto al licenciado Padilla como al licenciado Padilla. Adelante. Para efecto de registro, el fiscal Miguel Colón Ortiz. Su señoría, a los señores imputados se le radicó una denuncia por malversación de fondos públicos en la modalidad de el inciso B de utilizar un dinero contrario al propósito que se destinó ese dinero. Modalidad en específico no requiere que haya un beneficio. Simple, es una disposición para que los gobiernos administren los fondos públicos de acuerdo al mandato de ley y de reglamento. Se imputó a ambas personas ese delito porque recibieron un dinero de unas resoluciones conjuntas destinadas a terminar la fase 5 y 6 del centro de trauma de Mayagüez, y ese dinero se depositó, se enviaron unos cheques, se enviaban trimestralmente y se depositó en una cuenta de resoluciones conjuntas. Varios años después no se habían utilizado y se hace una transferencia de ese dinero a un banco en Estados Unidos a manera de una inversión. La ley de municipios autónomos provee para que se hagan inversiones, pero ellos no pueden utilizar un dinero que está destinado por la legislatura para un propósito para hacer otro. Y eso fue lo que hicieron. Y la prueba aquí es que la señora Yajaira llenó una documentación de una transferencia del Banco Popular y se envió ese dinero a un banco en Nueva York, en Estados Unidos, y puso de beneficiario a Medi y a la persona que iba a hacer la inversión. O sea, se desprendieron
de 9 millones de dólares. Se lo dieron a unas personas privadas. ¿Y qué pasó? Se los tumbaron. Se los robaron. Y esa actuación de desprenderse de ese dinero de manera ilegal y de manera impropia, de falta de supervisión, porque la ley provee para que se hagan inversiones, pero hay que hacerlo en un banco en Puerto Rico, como dispone la ley de municipios autónomos. Tienen que hacer una propuesta de inversión, tienen que buscar cotizaciones, tiene que haber un documento fehaciente que acredite que el municipio hizo esa inversión. No, eso fue por papelito. Una transferencia de 9 millones de pesos y allá un banco dice que lo recibió y no hay un plan. Se le da el dinero a una persona que para ese tiempo no tenía licencia. Y entonces me pregunto yo, ¿para qué está el alcalde? ¿Para qué está el oficial de finanzas? Pues mire, la ley establece unas obligaciones del alcalde, de municipios autónomos. La ley provee unas obligaciones del director de finanzas de proteger esos fondos y de asesorar al alcalde en esas transacciones. Pero ¿qué pasa aquí? Que se desprende del dinero aquí, no. No podía haber una ordenanza municipal porque los municipios no podían autorizar o hacer un uso distinto a un dinero provisto por la legislatura. Pues mire, cogieron ese dinero y lo pasaron silenciosamente para hacer la inversión, a ver si quedaba bien. Y entonces, ¿qué pasa? A los tres meses llegan de repente 1.8 millones y que dice que son de intereses. ¿Pero quién se cree eso? ¿Quién se cree que 9 millones pueden dejar 1.8 millones en 3 meses? Cogieron el dinero, lo depositaron en unas cuentas, lo gastaron, y por 2 o 3 años después lo mueven de unas cuentas y lo depositan en resoluciones conjuntas. Me pregunto yo si eso no es utilizar un dinero para un uso distinto, eso no es prueba, para utilizar un uso distinto al destinado por ley. Y no tan solamente eso, sino que ponen de beneficiario a un tercero, Mary, que Mary, y con la minuta que usted leyó, allí se deja entrever claramente que Mary no tenía nada que ver con eso. Los cheques llegan a través de Mary, pero la junta de directores de Mary nunca aprobó esa transacción. De manera que vemos claramente que aquí el alcalde, ¿por qué el alcalde tenía conocimiento de esto? Porque mire, hay unas documentaciones con copia al alcalde, documentaciones que el mismo alcalde ha presentado en esta vista, que hay minutas donde se discute que Medi no tiene, por la Junta de Este no tiene nada que ver, y que en este asunto que no se aprobó, y que aprueba una reinversión. Pero ¿qué pasa? Que luego de aprobar la reinversión, llegan lo de la oficina del contador, y porque ya los federales están investigando, y se percatan de que, aquí metimos la pata. Pero no es un asunto de meter la pata, de una equivocación liviana. Esto es una equivocación estructurada. Es una actuación estructurada, una equivocación. No, esto es una actuación estructurada para esconder una transacción que le salió mal. Pero independientemente si saliera bien o mal, como en este caso, que se perdieron 9 millones de dólares. Y se perdieron, güey. ¿Usted sabe por qué se perdieron? Porque sí es cierto que recibieron por una transacción, que tuvieron que demandar una transacción, y un tercero, por no supervisar bien, pagó 4 millones. Eso no los devolvió. No los devolvieron las personas que se lo apropiaron. No los devolvió las personas que hicieron esa transacción.
Los devolvió un tercero como una responsabilidad vicaria. Pero ¿qué pasa? Los cheques llegan a nombre de Meli. Y peor aún, se le ha pagado la friolera de 1.2 millones de la transacción de 4 millones. ¿A quién? A los abogados. Un 30%. La ley de municipios autónomos provee que no se puede cobrar más de un 10% en honorarios contingentes. Pues no, como los chavos no son de ellos. ¿Eh? Y ya habían metido la pata. O no la pata, que habían hecho una transacción ilegal. Pues dijeron, pues ya, estos chavos no son míos, pues vamos a darle una tercera parte a los abogados. De manera que recibieron de un tercero del Security Exchange Commission, por no supervisar bien a estas personas, 2 millones y pico. Llegan a través de Medi, y el municipio lo recibe. Me pregunto yo, ¿tenía el alcalde la obligación y el oficial de finanzas de cumplir con la ley en un caso de omisión en el cumplimiento del deber de utilizar ese dinero en resoluciones conjuntas como la ley manda? Sí lo tenían. ¿Y cuál es la prueba? Pues que no lo hicieron. No lo hicieron y trataron de ocultar la transacción a través de un tercero. No, no, pues esto es una idea fantástica. Una franquicia municipal, una corporación municipal, Medi. Pero esto es un invento, porque la prueba es que Medi nunca autorizó recibir ese dinero. Eso fue la señora Yajaira que lo puso allí en un wire transfer, una transferencia. Y entonces nos preguntamos, ¿pero esto es idea de Yajaira? No, esto lo dirigía el alcalde. Lo que pasa es que cuando uno ocupa un puesto público, lo primero es defender los intereses públicos y no seguir las instrucciones de cualquier jefezazo que está acostumbrado a hacer lo que le da la gana. Sin ánimo de interrumpir, la argumentación al tribunal, por favor. Con ánimo de hacer lo que le da la gana. Y como están acostumbrados a hacer lo que le da la gana, es porque cometen este tipo de delito. De coger los fondos públicos como si fueran 20 pesos en una cartera que se los regalan a quien quiera. Ah, pero te los presto, me devuelves 40. Pero no, los fondos públicos tienen la necesidad y tienen la obligación por ley de estar bien regulados y bien custodiados. ¿Quién los custodia? El alcalde y el oficial de finanzas. Ahí la defensa le ha presentado unas auditorías y dice que hay una certificación que dice que los 9 millones nunca han sido auditados. Mire, es que cuando se hizo la transacción de los 9 millones, se supone que lo hubieran documentado. No era solo un papelito de un wire transfer de un dinero para Estados Unidos. No, había que hacer una propuesta de inversión, tenía que documentar a dónde iba ese dinero. Y no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque sabían que estaban mal, que eso no lo podían hacer. Por eso lo mantuvieron calladito. ¿Usted sabe cuándo empiezan a esclarecerse las cosas? Cuando los federales empiezan a investigar, la oficina del contador empieza a investigar y se percatan de que se ha utilizado ese dinero de resoluciones conjuntas. Entonces empieza el tap. Empieza el tape de no, porque hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ese dinero hay que invertirlo, que ya lo había invertido mal, cuando regrese hay que hacer lo que no hicieron. Y ese tape denota también intención. Los actos posteriores, anteriores, durante y posteriores, también denotan intención, porque ¿cuál es la necesidad de aparentar cosas que no son ciertas? De ocultar lo que se hizo. Ah, no, pues vamos a poner que ese dinero era de Medi, y aquellos dijeron de la Junta de Director, no, el dinero no es de Medi, nosotros no participamos en eso.
Y entonces hay que enmendar una minuta. Lo que pasa es que la minuta del 18 de abril, donde allí claramente está establecido que el alcalde tenía conocimiento de esa transacción, además de los documentos de la reinversión, donde autoriza la reinversión, tiene que autorizarla. Si autoriza la reinversión, tenía conocimiento de la inversión. Eso es lógico, esa es una inferencia lógica. Y entonces nos percatamos de que los errores siguen produciéndose. Siguen produciéndose errores al tratar de encubrir, de ocultar lo que es, no es ocultable. Porque tú no desapareces 9 millones sin dejar rastros. Y eso fue lo que pasó aquí. Entonces se argumenta de que hay unos asesores que los asesoraron mal. Mire, señora juez, dama. Este señor que está acusado, imputado aquí, tiene 29 años como alcalde, administrador de un alcalde. Y no solamente eso, sino que también fue representante de la Cámara de Representantes de la legislatura de ahí. Y ahí es donde se hacen los presupuestos. O sea que es una persona con conocimiento de lo que se estaba haciendo. Y ni hablar de la otra imputada que tiene un bachillerato en finanzas, en contabilidad, más de 10 años de experiencia en el servicio público como empleada municipal. Y entonces no es creíble de que ellos no sabían que eso no estaba bien, que estaba mal hecho. Lo sabían, lo que pasa es que querían hacerlo. Y por eso es que están imputados, de un delito intencional. Intencional, porque la secuencia de eventos no es un ups, no es un, ay, me equivoqué. No, no, son actuaciones ilegales, contundentes y claras, de que ellos sabían que eso no lo podían hacer y lo hicieron. Pues si lo hicieron, tienen que asumir las consecuencias de enfrentarse a este proceso. Respetuosamente sometido. Muchas gracias. Licenciado Padilla. Sí. Adelante. Su señoría, para fines de registro, licenciado Jari Padilla, una vez que usted ha leído los dos proyectos de denuncia y examinó la prueba y escuche mis argumentos, la única posible determinación es de no causa. Y le voy a explicar. Mire, juez, usted tiene aquí dos pliegos de denuncia. Tiene un artículo 262 y habla del 262. Vamos a hacer jurídicamente viable la conversación. Lo primero que tenemos que saber es que tiene que ser un funcionario público con conocimiento y que incumple un deber impuesto por ley y que ese incumplimiento provoca que fondos públicos sean afectados, se pierdan. Lo primero que ese requisito, ese artículo tiene que tener consecuencias. Si no hay consecuencias, no se configura el delito. El artículo 264, ¿qué dice? Dice el código. Necesitamos un funcionario público que tiene la administración, la custodia o el control de unos fondos públicos, y dice el inciso B, los utilice para cualquier fin que no esté autorizado o que sea contrario a la ley o a la reglamentación. Eso es ahí tenemos los dos articulados. Lo primero que debemos de hacer para examinar el 262 es cuál es el deber impuesto bajo el artículo 262 a mi representado. Construir las fases del centro de trauma. Ese es el deber. ¿Cuál es? Pregúntese el tribunal, de los documentos que le presentó el fiscal, ¿cuál era el deber impuesto por ley y que él no cumplió con el mismo? Dejemos la pregunta en el aire.
Lo próximo que tenemos que pensar es lo siguiente. Una vez que está establecido los elementos del delito, el fiscal le ha dicho a usted y le ha presentado documentos tendentes a decir que hubieron tres resoluciones conjuntas asignando unos fondos al municipio de Mayagüez. Si usted examina los documentos, se dice no son en épocas consecutivas, son en distintos periodos de tiempo, para distintos años. La pregunta que debe hacerse es, ese dinero que llegó, ¿cuánto fue? ¿Cuánto realmente fue? Porque una cosa es la asignación, otra cosa es lo que el Departamento de Hacienda envía de esa asignación. ¿En qué periodos fueron? ¿En qué periodos fueron? Ahora, el fiscal le dice a usted, mire, el dinero que llegó se invirtió. Y obviamente el fiscal tiene que reconocer que la Ley de Municipios Autónomos de 1991, en el artículo 2.008J, establecía que los municipios podían hacer inversiones. El Código Municipal Moderno del 2020, en el artículo 1.00J también, reconoce que esas inversiones se pueden hacer. Ahora, de la evidencia que usted tiene, surge que el municipio, como todo ente gubernamental, necesita asesoramiento. Todos. ¿Por qué? Porque en un sistema de gobierno como el nuestro, democrático, no se requiere determinada preparación para ser alcalde. No se requiere determinada preparación para ser gobernador. Se tiene que pasar por el proceso político. ¿Y lo normal qué es? Lo normal es que los funcionarios electos se rodeen de gente preparada. Ese señor alcalde, ¿qué tenía en su municipio? Y surge de los documentos que usted tiene. Primero que tiene, su señoría, es un asesor financiero. Ese asesor financiero, su señoría, Eugenio García Jiménez, asesor financiero por contrato al municipio. Segundo, Alejandro Riera Fernández, director ejecutivo de MEDI. Roberto Mejil Tellado, asesor financiero del municipio. Y Arnaldo J. Irizarri, asesor legal. Esas personas son personas preparadas en el mundo de las finanzas y en el mundo del derecho. Y la evidencia que yo le presenté demuestra, su señoría, que en un momento dado, cuando se iba a hacer la famosa inversión, el señor alcalde imparte unas instrucciones que tienen cuatro principios bien básicos. El primer principio, analizar los dineros que pueden estar disponibles para ser invertidos. Esa fue la primera instrucción que dio el alcalde. Segunda instrucción, determinar la cantidad. Tercera instrucción, proceder con la inversión y proceder de acuerdo a lo establecido por la Ley de Municipios Autónomos. Tercera instrucción. Cuarta instrucción, había que cumplir con la ley. Esos son los parámetros que establece el que dirige y fija la política municipal. ¿Y quién viene encargado de implementar esa política? Los cuatro funcionarios asignados a esa labor. Y surge también de los documentos, su señoría, que la mente detrás del proceso fue el señor Eugenio García Jiménez, avalado
por Roberto Mejil Tellado, asesor financiero, que dice que la inversión es correcta. Establecido entonces que los cuatro personas encargadas de asesorar dicen el que y siguen las instrucciones que están, ese dinero que se transfirió llega vía MEDI. Es decir, se le está pidiendo al señor alcalde que haga un recorrido por las oficinas cotejando después que ha impartido la instrucción fundamental de cumplir con esos cuatro principios. Y por consiguiente, tiene usted establecido en el récord la directriz y tiene usted establecido en el récord que la ley faculta hacer inversiones. Ahora, ¿qué sucede? Dice el señor fiscal. Ah, pero es que tenía que alertarse que si la inversión fue en marzo de 2016, en junio llegaron $1,800,000. Pero es que la versión que le brindan al alcalde es que esa inversión genera un 10% anual y que el interés se paga por adelantado. ¿Quién brinda la información? Los técnicos especialistas. Si uno coge y multiplica $1,800,000, ¿qué por ciento es ese de 9 millones? 9 millones multiplicado por 10% son 900,000 por dos años, es $1,800,000. Por consiguiente, a los tres meses, la información que ha tenido el señor alcalde es que lo que se le ha dicho se ha invertido, que está partiendo de que se ha cumplido con los requisitos que él pautó y ha recibido un rendimiento que es espectacular. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? No queda la situación ahí. Entran a las arcas del municipio $1,800,000, que era el interés de vengado y que a su misma vez era lo que el municipio pretendía generar unos ingresos para mejorar la condición económica de las finanzas del municipio. Ahora, dirá el compañero fiscal, oiga, pero, y no lo alertó, pero ¿por qué se tiene que alertar si está llegando el interés conforme a lo que se ha explicado? Y hay una situación adicional. Usted tuvo ante sí el primer documento que yo le presenté, su señoría. Yo le presenté a usted una certificación de auditoría que dice que al 30 de junio de 2017, luego de dos auditorías de la Oficina del Contralor, no se había señalado nada ilegal de la transacción. Quiere decir que si esos funcionarios de la Oficina del Contralor hicieron buen su proceso investigativo y auditaron ese municipio, no le podían haber dicho al alcalde, alcalde, esos 9 millones que se invirtieron están invertidos de forma contraria a la ley. No hacen ningún señalamiento. El fiscal llega al extremo de decir que lo que no se dio de cuenta la oficina especializada del contralor, se tenía que dar de cuenta el alcalde, que no tiene preparación en finanzas, en inversiones ni finanzas. Quiere decir entonces que esos funcionarios que rindieron esa certificación, ese informe, en el 30 de junio de 2017, cometieron una infracción al artículo 262, incumplimiento del deber. Tenían que identificar esos fondos, tenían que decir que eso estaba mal hecho. No, se mantuvo, y la impresión que recibe el alcalde, ¿cuál es? Que todo está funcionando completamente normal. Y por consiguiente, ¿a dónde vamos entonces? Su señoría,
Quiere decir que se ha hecho una inversión, que se supone que se haya seguido las instrucciones impartidas, que llegan los intereses según ofertados, que el contralor viene y examina y dice que no hay problema, porque examinó las finanzas del municipio, y yo no puedo partir de la premisa que cuando el contralor viene, vea una parte y no vea la otra. La otra cosa entonces que viene, ¿qué sucede después? Se identifica públicamente una investigación federal. El tribunal puede tomar conocimiento bajo la regla 201 de evidencia que hubo unas expresiones públicas de que había una investigación federal en marcha. Cuando viene esa investigación federal en marcha, se alerta el municipio de la situación y comienza el proceso de indagar. ¿Y qué resulta? ¿Qué es lo que resulta? Resulta que al alcalde y al personal de la oficina del alcalde los han timado al extremo que el gobierno federal tiene que iniciar un proceso que culmina en el año 21 con la erradicación de cargos penales en la jurisdicción federal contra 7 personas, y precisamente dentro de esas 7 personas están 4 que eran los funcionarios del municipio a cargo de la inversión. Usted tiene el indictment, lo presentó el compañero fiscal y lo presenté yo, usted lo tiene, y ahí está específicamente las alegaciones que hace el Departamento de Justicia Federal. ¿Y qué hizo el municipio? ¿El municipio se quedó de manos cruzadas? No. El municipio inmediatamente comenzó un proceso activo para recuperar los fondos. Y se iniciaron, yo le mostré a usted, una demanda. Y el fiscal le ha reconocido a usted que un sinnúmero de instituciones en Estados Unidos pagaron. Y lo que se recuperó supera la cantidad de los 9 millones de dólares. Quiere decir, su señoría, que vamos a ser tan incautos y pensar que si estos genios de las finanzas pudieron superar una investigación del contralor, pudieron superar las investigaciones y las auditorías de los bancos en Estados Unidos, pudieron superar al Security Exchange Commission, quiere decir que no van a superar el ojo de mis representados. Eso es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que estas personas han timado a instituciones que se dedican a velar por inversiones fidelignas y han logrado hacer un esquema de tal naturaleza que han timado a todo el mundo, porque yo no puedo pensar que las instituciones bancarias de Estados Unidos que pagaron por las actuaciones que hicieron lo hicieron sin ningún tipo de responsabilidad. Lo que pasa es que se dieron de cuenta que también los timaron. Y como los timaron a todos, por tanto, ellos respondieron. Pero mire, pero no solamente significa que los timaron a todos, sino que entonces tenemos que buscar lo siguiente. ¿Realmente el municipio autónomo de Mayagüez perdió dinero? La respuesta es no. La respuesta es no. Porque las entes que participaron en ese esquema, en los distintos niveles, han pagado por las actuaciones que hicieron. Quiere decir que el municipio sacó de sus arcas 9 millones de dólares.
y el municipio recibió en sus arcas más de 9 millones de dólares. Porque aún pagando honorarios quedaron los 9 millones de dólares. Por consiguiente, los dos artículos, señoría, los dos artículos, el 262 y el 264, parte de la premisa de que haya una pérdida. Porque es elemento indispensable que haya pérdida. Y haciendo un señalamiento, el fiscal comete un error garrafal cuando habla, y quiero hacer claro que yo no fui el abogado del municipio en ese aspecto, cuando habla de que hubo un acto ilegal de pagar el honorario. No es correcta la posición del fiscal, porque la contratación se hizo a través de MEDI. La realidad, su señoría, es que los fondos salen del municipio y pasan por MEDI. Y al pasar por MEDI, como es un ente, una corporación autorizada bajo la ley de los municipios autónomos, puede contratar, y como contrató abogados especialistas en recuperar fondos en Estados Unidos. Y por eso es que esos especialistas recuperan ese dinero. Esa contratación no es del municipio, es de MEDI. Es un ente distinto, es una corporación creada bajo la ley de municipios autónomos mediante una ordenanza municipal. ¿Qué sucede entonces? Ahora entonces estamos hablando de otra situación, su señoría. Vamos a las cantidades. Le dije al comienzo, su señoría, que aquí tenemos que hablar de cantidad asignada, cantidad remitida, cantidad usada y cantidad perdida. Su señoría, realmente, ¿usted en los documentos que vio puede hacer un análisis contable de decir esas cantidades? ¿Realmente lo puede hacer? La realidad es que el Ministerio Público a usted le ha presentado una serie de documentos y usted contablemente no puede decir aquí, porque fíjese que los pliegos de denuncia dicen más de tanto. ¿Y cuánto es ese? ¿Cuánto es ese más? ¿Cuánto el municipio perdió? ¿Cuál es el número? Porque si no se establece esa cantidad, por ejemplo, esa cantidad es bien determinante en el 262. El 262 tiene una modalidad de menos grave y de grave. Se necesita saber cuál de los dos. En el 264 eso no es necesario. Pero de todas formas necesita una cantidad porque varía de las penas. Pero es que aquí no hay ninguna pérdida, su señoría. No ha habido ninguna pérdida. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? Y esto debe sentirse el municipio de Mayagüez orgulloso con esto. Que el señor alcalde impartió instrucciones inmediatas a abogados competentes para que iniciaran una búsqueda inmediata para recuperar ese dinero. Quiere decir, su señoría, que del 2001 que inicia el procedimiento en el encauzamiento federal hasta el día de hoy, que no va ni un año, ya se recuperó el dinero. Y eso se recuperó no porque el alcalde miró para el lado, no porque el alcalde hiciera lo que le diera la gana en el municipio, no, porque el alcalde hizo un acto afirmativo para descargar su responsabilidad y recuperar esos fondos. Pero usted sabe por qué. Porque el alcalde lo timaron. Al alcalde lo timaron. Y fue también hecho el proceso de timo que pasó el ojo de la oficina del Contralor, que pasó el ojo de instituciones bancarias norteamericanas, que el FBI tomó bastante tiempo investigarlo. Quiere decir, mire, juez, véalo de esta forma. Yo tengo mi automóvil ahí en el parking y confío que en el parking va a estar, y se lo encomendé
al del parking y se lo roban. Yo fui negligente. Cuando a él lo timaron y fue alguien y llevó una llave maestra y se llevó mi automóvil. Yo fui negligente. Pues mire, exactamente el señor alcalde encomendó a 4 expertos para que bregaran con ese asunto, y esos 4 funcionarios expertos, contratistas independientes del municipio, personas que trabajan para ese municipio, hicieron unas inversiones. Ah, que las hicieron, pero usted sabe qué, que cuando las hicieron no cumplieron con las 4 directrices del señor alcalde. La primera, le dije, analizar qué dinero podían estar disponibles. Número 2, determinar la cantidad. Número 3, proceder con la inversión conforme a la ley de municipios autónomos y que fuera legal. ¿Qué más le puede decir el alcalde? ¿Qué otra instrucción le puede dar? ¿Significa esto entonces, su señoría, que en este caso la realidad es que aquí no hay causa probable para acusar, para denunciar, para ordenar el arresto, que es propiamente la regla 6? Pero mire, olvidémonos de todo lo que yo le he dicho. Vamos a otro punto. Mire, juez, yo le presenté a usted 43 informes de la oficina del Contralor que tienen un sinnúmero de municipios. Todos esos informes, su señoría, que están aquí, que yo no me los inventé, han sido hechos por la oficina del Contralor. Todos estos informes, como le dije, de un sinnúmero de municipios. En todos estos informes, el Contralor ha identificado que esos municipios, en todos los años de los informes, han utilizado fondos de resoluciones conjuntas destinados a algo para otro fin. Hay 43 informes aquí. Y en todos, la recomendación de la oficina del Contralor fue: municipio, reponga los fondos. Quiere decir que es la primera vez en muchos años que esa actuación que se ha venido haciendo, dirá el fiscal, licenciado, pero es que es ilegal. Sí, pero podría ser ilegal, pero la realidad es que ese proceso que se hace se maneja interno en el municipio y no que un encauzamiento y una destitución de un alcalde. Son dos cosas muy distintas, porque usted sabe que a este señor le protege el debido proceso de ley en el ámbito del encauzamiento selectivo. Y me llama la atención, y debe llamar la atención, ¿por qué al alcalde de Mayagüez, lo que hay 43 informes previos, que no se acusó a nadie de estos 43 informes previos, a él se le pretende denunciar? ¿Por qué? ¿Qué pasa entonces? La vara de Mayagüez es más corta. Yo le digo a usted, su señoría, en este caso en particular, usted tiene que aquí no hay evidencia alguna de la que se ha presentado, de la cual usted pueda inferir que mi representado actuó en quebranto del artículo 262 y 264. Y no lo hay, porque la evidencia que sí existe
La evidencia que sí existe es que se impartieron instrucciones específicas, que hay autoridad en ley, en la ley, en las dos leyes sobre los municipios, la anterior y esta, para hacer inversiones. Y que esas inversiones se hicieron y se hicieron fraudulentamente. Y usted no tiene ninguna evidencia en este caso de que el municipio o mi representado actuara en esa conspiración, en esa actuación de ilegalidad. Fíjese si es tan importante esto, que cuando el señor fiscal comienza diciendo, mire cómo comienza el señor fiscal diciéndolo usted, el artículo 264 no requiere beneficio. ¿Qué es lo que le está diciendo usted? ¿Qué le está diciendo usted? Oiga, juez, no tengo prueba de beneficio de ese señor. No tengo, pero no la necesito porque el artículo no lo requiere. Sí, pero eso es bien importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Pues porque denota que mi representado no tuvo ninguna participación en esas actuaciones ilegales y que el único pecado de mi representado, si se puede llamar, es que lo engañaron. Es como si yo como notario o yo como abogado, que la gente dice que yo soy especialista en penal, le digo a una persona, mira, a la vista preliminar no tienes que ir. Eso yo lo resuelvo, quédate por allá, quédate en tu casa. Y viene la persona y el día de la vista preliminar no fue. Y a los dos días aparece el alguacil a su casa para gestarlo por una orden de desacato y una determinación de causa. Ese señor que incumplió la asistencia a la sala no fue movido por mí. Claro que sí fue movido por mí. Por consiguiente, mi representado, el alcalde del municipio de Mayagüez, en este caso, su señoría, no ha incurrido en ningún acto ilegal. Ah, lo estipulamos que lo timaron. Mire, juez, esos señores hay que quitarse el sombrero. Hay que quitarse el sombrero porque para que el Security Exchange Commission y los bancos norteamericanos hayan desembolsado $9 millones, menos de 9 porque le están gestando el 1.8 original, $7.2 millones, más los honorarios, los tienen que haber engañado. A ellos los engañaron. Entonces, esto lo que significa, su señoría, es que en este caso en particular, no hay causa para ordenar el arresto de mi representado. Y olvídese, mire, juez, esto que habla de la franquicia municipal, de la fiducia del municipio, claro que sí, todo eso es legítimo, pero lo que sucede es que todo esto se queda en el aire cuando a uno lo engañan, y no lo estoy diciendo yo solamente. Mire, juez, ¿usted cree que si mi representado hubiera tenido un ápice de participación en ese proceso, el sistema federal no lo hubiera arrestado? Vamos a ser claros. De una investigación, después de una investigación, lo hubiera arrestado. Usted puede tomar conocimiento judicial de las expresiones que hizo el jefe del FBI, que este señor había sido engañado al igual que el municipio. Quiere decir entonces, ¿que dónde está el 262 y el 264? Aquí, precisamente, no hay causa por ninguno de los dos, su señoría. Ninguno de los dos. Vaya resumiendo ya. La situación es la siguiente, su señoría. Para terminar, yo le quiero dar las más expresivas gracias a usted por haberme escuchado. Pero la invito, y entiendo que jurídicamente la evidencia que se ha presentado en este caso, el único dictamen correcto que procede es una determinación de no causa en contra de mi representado. Respetuosamente sometido, señoría. Muchas gracias. Licenciado. Muchas gracias.
Su señoría, voy a ser bien breve. Con la admisión que hace el FEI, particularmente de que la ley de municipios autónomos no prohíbe transacciones de inversión, que es un hecho ya admitido y puesto sobre la mesa, lo único que tenemos que decir es que nos adoptamos, nos sujetamos y hacemos adhesión de todas y cada una de las expresiones del compañero Harry Padilla y las extendemos a nuestra cliente. Pues nuestra cliente es una gerente de finanzas que ciertamente sus actuaciones son al margen de cualquier acto intencional de defraudar o menoscabar al municipio de Mayagüez. Ninguna prueba presentada aquí directamente ante usted puede establecer una cosa así. Y aquí no hay beneficio económico, no permitido por las leyes, por los reglamentos, ordenanzas o la misma constitución que haya beneficiado a mi cliente de ninguna forma. Mi cliente, vuelvo y repito, pues su actuación es total y absolutamente procesal e incidental. Y conmigo, juez, concuerda información que tiene el gobierno federal en su poder de esta investigación e igualmente la oficina del fiscal especial independiente. Sometido. Sometido por el capaz. Muchas gracias. Bien, le voy a solicitar a los imputados que se pongan de pie, si son tan amables. Con respecto al imputado José Guillermo Rodríguez, representado por el licenciado Harry Padilla, conforme a la prueba testificada y documental recibida y evaluada por el tribunal en el día de hoy, el tribunal está haciendo una determinación de causa en ambos delitos imputados. Con respecto a la imputada Yajaira Valentín Andrade, representada por el licenciado Parga en el día de hoy, y conforme a la prueba testificada y documental recibida y evaluada por el tribunal, estamos haciendo una determinación de causa en ambos delitos imputados. Toda vez que estos delitos son graves, ambos imputados tienen derecho a que este tribunal imponga una fianza. A esos efectos vamos a revisar el informe del programa de servicio con antelación a juicio. Si el fiscal o los abogados quieren ofrecerle al tribunal alguna argumentación con respecto a las fianzas, así le damos el espacio. Le informo, su señoría, que vamos a representar a don Guillermo durante todo el proceso. Le informo que siempre ha estado disponible para comparecer. Le informo que no tiene antecedentes penales. Le informo también que reside en Mayagüez con una más familia. No hay ningún tipo de continúa como alcalde, aunque está suspendido, continúa como alcalde de Mayagüez. Entendemos que una fianza razonable puede asumir. Por nuestra parte, pues, hacemos un llamado a obviamente rememorar el testimonio del propio investigador de la oficina del fiscal especial independiente que estuvo en los días del sindicario. La pregunta nuestra ratificó que doña Yajaira siempre estuvo disponible, siempre ha comparecido a la cita que le extendió para el 10 de febrero y siempre ha estado en contacto. Cada vez que él le ha solicitado, ella siempre ha estado presente. Doña Yajaira nunca ha tenido antecedentes penales y dentro de todas las circunstancias, pues, entendemos que como funcionaria pública, madre de un niño menor de 7 años y específicamente, pues, acreditando directamente que ella no tiene ni siquiera ningún señalamiento de la oficina del contralor o ningún procedimiento administrativo en contra de ella, suplicamos una fianza nominal, pues. Bien, desconozco si ambos licenciados tienen conocimiento de que ambos imputados fueron evaluados de manera positiva por el programa de servicio con antelación a juicio. Eso incluye que obviamente ambos imputados cuentan con un tercer custodio que también cumplió con los criterios del programa. A esos efectos el tribunal acoge la recomendación del programa. Obviamente es una decisión de cada imputado con cada uno de sus abogados, pero sepan que estamos acogiendo esa resolución y la estamos, ¿verdad?, firmando. Con respecto a la fianza, el tribunal va a imponer una fianza de $50,000 en cada una de las denuncias para cada uno de los imputados, lo cual significa que cada uno de los imputados tendrá una fianza de $100,000.
global. Repito, estamos firmando la resolución del programa de servicio con antelación a juicio con respecto a ambos imputados, acogiendo esa recomendación. Es una decisión de cada imputado, entonces, si se va a fiar de manera privada o si se van a acoger por conducto del programa. Fechas. Eso, señoría, si nos permite, muy amablemente, gracias, con la venia del tribunal, el fiscal Núñez Corrada. Su señoría, que el proceso de fichaje se hace en la oficina del FEI, y a ver si, como están ellos presentes, coordinar, a ver si pueden venir mañana, a qué hora mañana podrían ir. Se lo coordinamos ahora, siempre lo hemos coordinado. Bueno, pero que quiero para récord, para que qué fecha podría, mañana, a qué hora. Padilla, ¿me confirma que su representado puede mañana? No, señor, ya, él podría ir, pero yo no puedo. No, a su representado. Pero quisiera acompañarlo, señoría. Es imprescindible. ¿Pelón? ¿Es imprescindible que vaya el licenciado? No. Hay otro compañero que podría ir. ¿Tendrían reparo ustedes en que el licenciado se haga una fecha que el licenciado pueda? Sí, conmigo no. O sea, después que sea mañana, a la hora que quiera. Ok, licenciado Harry Padilla está diciendo que mañana no puede. Licenciado Padilla, ¿puede entonces buscar a alguien que lo sustituya para el proceso del fichaje? Podría ser bien. Yo no tengo problema, su señoría, porque hemos estado allí y cumplir con este proceso. Su representada, su representada puede mañana. ¿A qué hora, fiscal? Yo me moldeo a lo que digan, a lo que ellos quieran. Viernes a las 2 de la tarde. Bueno, pero estoy hablando mañana. ¿Él puede mañana? Yo mañana tengo un compromiso en el tribunal. Y ella me explica que tiene dos reuniones en el proceso de oficina. Lo que podríamos hacer es que podríamos hacer abierto para todos estar a las 2 de la tarde el viernes. Pues entonces la gente está aquí a las 2 de la tarde el viernes. El viernes a las 2 de la tarde ambos imputados van a comparecer para ser fichados. Gracias, ¿sí? Señoría. Bien, con respecto a las fechas. Fecha para conferencia con antelación a vista preliminar 7 de junio del 2022, 8:30 de la mañana. Vista preliminar queda pautada para el 14 de junio del 2022, 8:30 de la mañana. Estas fechas no las puedo cambiar. Si alguno de los representantes legales de alguno de los imputados entiende que no la tiene hábil, necesito que hagan la moción correspondiente a la sala superior. Importante dirigirme directamente a los imputados José Guillermo Rodríguez Rodríguez, así como Yajaira M. Valentín Andrade. Ustedes están aquí debidamente representados. No obstante, mi deber indicarles la importancia de que comparezcan a estos próximos procesos que van a continuar en su contra, la etapa de vista preliminar, toda vez que están quedando debidamente citados. No comparecer tiene consecuencias, entre ellas que exista, ¿verdad?, una causa automática, además de que podría ser constitutiva de un desacato al tribunal toda vez que están quedando debidamente citados. Entiendo que no va a ser el caso, pero es mi deber hacerle esa salvedad. ¿Me permite dirigirme al tribunal, señor? Sí, adelante. Señoría, le pido que reconsidere la cantidad de 50.000 dólares en cada uno de los casos. Yo entiendo que es una suma, señoría, que excesiva a raíz de las circunstancias personales que me han representado. Y aquí acuérdese que la fianza es un concepto para garantizar comparecencia. Si comparecencia aquí no hay ningún tipo de problema de comparecencia, tan es así, su señoría. El señor fiscal citó la semana pasada y vino aquí y hemos coordinado un sinnúmero de otros asuntos. Quiere decir que no hay ningún problema de comparecencia. Nuestro representado continúa siendo alcalde del municipio de Mayagüez, es decir, posibilidad de que mi representado abandone la jurisdicción, no hay ninguna, señoría. Escuchado, licenciado Padilla, el tribunal se va a sostener en la fianza que le fue impuesta de 50.000 dólares en cada uno de los cargos. ¿Algo más con el tribunal? No, vuestro honor, permiso para retirarnos. Las denuncias no las dan aquí, su señoría, o abajo en secretaría. Abajo en secretaría, licenciado. Sí, siga las instrucciones, algo así le estará indicando para que puedan tener sus respectivas copias. Les deseo una feliz tarde a todos y a todas. Gracias, señoría. Eso sería todo conmigo. Que estén bien. Por favor. Ese es el que no puedo. A la